pregunta que le incomodó, si salió rayada por algún tema que no tiene nada que ver. Donde ella habló de cosas que no quería ahondar, se sintió en un momento. Vamos a ver cierta incomodidad. Me gustaría ver. Y esto nos va a permitir entonces entender tal vez que eso la marcó un poquito para lo que vendría después. Porque fue eso, decimos, son como tres momentos donde se han ido concatenando hasta que finalmente, bueno, ya ella hace lo que en un inodoro cuando te sentás es un descago más que un descargo. Pero bueno, es lo que pasó después. Rosario. ¿Estás más lastimada de lo que se te ve? Porque la verdad que se te ve, digo, creo que tu último tiempo antes de la pandemia y demás, siempre la imagen fue como... No, yo soy súper fuerte, yo puedo, y soy fuerte y está la prueba de que puedo, porque estoy sola con el enano, y la casa, y Mari, y ayudo a mi familia desde que tengo... Soy chiquitita, que también yo hasta mis 16 años, la guita que ganaba era para mi familia porque la necesitaban y me banco sola y mi banca, mi vida es cara y sola es un montón, obvio, ¿viste? Obvio. Por ahí estoy muy curtida, tengo como muchas cosas adentro, eso sí. Y soy muy transparente con la fortaleza y con las cosas que no, entonces lloro un montón. A este guacho lo extraño una banda. Y tuve una historia compleja y que de hecho se conoce una parte. La parte como más pesada, no sé si alguna vez estaré lista o no para contarla, pero fue una vida complicada. Yo, mis hermanos, mi hermana, la historia de mi hermana con su papá, que tampoco está entre nosotros. Tuvimos unas historias pesadas. Viste que hay gente que por ahí... A todo el mundo le pasan cosas, pero que te dicen, no, qué sé yo, mi papá está en juntos, qué sé yo, sí, por ahí no me llevo tanto con mi prima. Bueno, no, como mucha cosa densa, ¿viste? Y así todo, sí, yo creo que si no fuera fuerte, no estaría así entera, laburando y positiva y para adelante. Pero también después me muestro con mis roturas. Bueno, ella ahí como que deja en suspenso situaciones que no ha contado, pero entra en un territorio un poco más... personal, ella dijo la palabra pura, ¿no? Sí. Pero bueno, eso tal vez... Pero yo creo que la pasó bien en la nota. Sí, si la pasó bien. Ella habla de esta nota, dice que la pasó genial, le agradece y que de hecho elige ir a un programa como ese porque puede explayarse de la manera tranquila y de... Pero ¿sabes qué pasa? De la manera claro. Pero ¿sabes qué pasa? Yo puedo entender incluso que esté molesta, que se quiera ir, que no quiera contestar al resto porque no era lo que tenía pautado. Ahora, poner un ensayo como el de Machirulo a determinados colegas, no está bueno frivolizar el tema de violencia de género. Pensemos que llegó ayer anoche, como decía Rodrigo, estaba enojada, se descargó, se fue a dormir tranquila y tal vez hoy, creo que acá nosotros de ningún momento ni tratamos de volverla porque ella dice, como que abre la puerta y dice, mañana como la profecía autocumplida, ¿viste? Como que quisiera que pasara eso. No, igual era obvio que esto iba a ocurrir, Adri. Obvio que era obvio que esto iba a ocurrir. Semejante descargo, nosotros hoy 7 de la mañana estábamos todos en los chats de producción. La invitaría a Jimena Barón, que se ponga una mano en el corazón, pero yo sé que es una buena piba, digamos, tiene buenas intenciones. No creo que en este descargo que ella hizo haya una mala intención, yo creo que tiene buenas intenciones. La invito a que se ponga una mano en el corazón y que me diga si cuando era joven y todavía no era una actriz súper reconocida o una cantante y anhelaba esta fama, no soñaba con que le pase esto. No soñaba con que la prensa la rodee y le haga notas. O sea, o quería ser una ignota total que nadie la reconozca. Entonces, y te invito a que te pongas una mano en el corazón y que reconozcas si en algún momento de tu vida no soñaste con esta posibilidad de que la prensa te busque. Violento. Por favor, pero no fue violento. No puede haber así porque, claro, es un acoso periodístico, chicos. Es el errado. Compañeros de todos, digamos, es que, todos hemos trabajado uno, con todos. Chicos, uno, yo creo que de verdad se sintió mal, quizá hoy se arrepiente, ojalá, pero digo, si no es poco inteligente ponerse en contra de la prensa, lo sabemos todos, más allá de que no nos bancamos ciertas situaciones a veces, decís, bueno, chicos, disculpen, cierro y subo el auto, digamos, y pasás el momento. O quizá esto es adrede porque sabíamos que hoy íbamos a tocar este tema y de paso también... Queda abierta. Pero por lo menos, ella, bueno, hizo su descargo y aquí lo mostramos, como para que no piense que en todo caso también se quiere agarrar aquello de anoche y, bueno, hacer con esto un show que lo podemos hacer, quiero decir, pero también con la palabra de ella, en todo caso diciendo, obviamente, bueno, a mí lo que me pasó fue esto.